todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Y yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México. Y bienvenidas a este nuevo video relacionado con mi país natal, Lituania, obviamente. Para ser exactos, sobre los señalamientos que no existen en Lituania, pero los que sí he visto aquí en México. Puede ser un tema o parecer un tema extraño, raro, pero de repente me gusta traerles videos así de curiosidades, digamos así. Y puede que sea útil de alguna manera, más que nada si ustedes manejan, si saben manejar o conducir, como sea que lo llamen, digamos así. Así que si les gustaría pues escuchar cuáles son esos señalamientos que yo he visto aquí en las carreteras o en las calles de México, pero no los he visto en Lituania, digo, puede que exista alguno, pero nunca jamás en mi vida los he visto. Así que si les gustaría conocer todo eso, pues escuchar toda esta información, obviamente quédense a ver este video. Bueno, les comento que es la segunda vez que grabo este video, así que si se me traba la lengua es por eso, pero es que lo grabé sin un arete, no sé cómo hice, pude haber subido obviamente el video sin el arete, pero bueno, no quiero hacerlo. Pero bueno, tengo una pequeña lista de señalamientos que yo he notado que hay en México, al menos en las carreteras que yo he recorrido o en los pueblos que yo he visitado. Así que pues son mis experiencias, puede que no existan en toda la República, pero bueno, sí existen, digamos así. Y bueno, primero es la pendiente prolongada. Nunca en mi vida he visto en Lituania un señalamiento así, posiblemente porque pues no haya pendientes prolongadas, porque la geografía de Lituania es muy distinta a la de México. En México sí hay muchas montañas y colinas muy altas y todo eso, montes, caminos entre los montes, entonces sí hay pendientes prolongadas en muchos lugares, digamos así, lo que no es el caso en Lituania. Sí hay colinas, pero tampoco es que sean muy altas, perdonen. Así que yo creo que por simplemente por la geografía de Lituania no necesitamos un señalamiento así. Otro señalamiento que he visto aquí es curvas peligrosas, y también podemos agregar otro que es simplemente puse curvas, que de ambos, o sea, en ambos casos, digamos así, yo no he visto ese tipo de señalamientos en mi país. Ojo, no quiere decir que no haya caminos que sean como en curvas, digamos así, pero eso de curvas o curvas peligrosas, en México lo he visto más que nada entre las montañas. Volvemos a lo mismo, en Lituania no existen las montañas, por ende, a lo mejor por eso no ponen esos señalamientos, aunque haya curvas en el camino, no sé, en algún campo, tal vez un caminito ahí, entre los pueblos, puede que haya curvas, por así decirlo, o en las ciudades también, pero no lo marcan, por así decirlo. Así que pues no se sorprendan simplemente si no ven esos señalamientos. Luego, zona de niebla, otro señalamiento curioso para mí, digamos así. La niebla sí existe en Lituania, la niebla o la neblina, digamos así, a veces se pone muy densa, hasta no pueden volar los aviones, por ejemplo, no pueden aterrizar o salir del país o de la ciudad donde hay niebla, digamos así. Pero aún así, nunca he visto un señalamiento así, y yo pienso que a lo mejor, de nuevo, por la geografía de México, hay zonas, lugares, pueblos, digamos así, puntos en las carreteras donde la niebla es como constante, por así decirlo. Es decir, es algo que pasa casi todos los días o todos los días a cierta hora, por así decirlo, y en Lituania no pasa eso. O sea, en Lituania sí se da la niebla, pero no es algo que sea exclusivo de un pueblo, de un lugar, de una carretera, por así decirlo, y a lo mejor por eso no existe este señalamiento. Luego, tránsito pesado, carril derecho, otro señalamiento que no he visto. Y sí hay vehículos pesados en Lituania, o sea, los que cruzan, digamos que el país, o salen del país si son vehículos locales, por así decirlo, y llevan cosas a otros lugares, pero tampoco he visto ese señalamiento. No sé, yo no me sé las reglas de manejo allá en Lituania, sé que son muy estrictos en ese, o sea, tienes que hacerte tu examen y todo eso y aprender todas las reglas, así que solamente supongo que puede que en tu librito ahí de las reglas puedes encontrar como una regla, por así decirlo, que si manejas un vehículo pesado tienes que ir en el carril derecho, y eso ya se entiende, o sea, ya sobreentiende, o cómo decirlo, o sea, ya no tienen
que poner ningún señalamiento en las carreteras para que los vehículos pesados, los trailers, por ejemplo, sepan dónde tienen que ir. Así que, bueno, solamente las suposiciones, digamos así. ¿Por qué lo hacen en México? Pues supongo porque no todos respetan, realmente hay que decirlo, no todos respetan los señalamientos aquí en México. En Lituania pues te obligan básicamente con multas a hacerlo. Y luego otro señalamiento, rampa para sin frenos o algo así ponen. Es decir, en las carreteras mexicanas existen rampas, no sé cada cuántos kilómetros, y antes de eso te ponen, ¿no?, que hay una rampa, a, no sé, a 5 kilómetros, a 2 kilómetros, por si te quedaste sin frenos. Eso aplica más que nada para justo los vehículos pesados, los trailers, por ejemplo. Y y en Lituania no existen, primero que nada, las rampas y tampoco, obviamente, esos señalamientos. Yo pienso que no existen las rampas, tal vez de nuevo por los caminos. No es que los traileros no se puedan quedar sin frenos, es tal vez posible, yo no sé, más que nada se quedan, yo creo que dormidos, y eso es lo malo, porque como dice mi esposo, las carreteras lituanas son muy aburridas, son muy rectas, digamos así. Entonces yo creo que no hay necesidad de una rampa, por eso, por ende, no hay necesidad de poner un señalamiento así. Luego, otro señalamiento que yo he visto en algunos pueblos, en las carreteras, que ponen uno por uno. Es decir, que tienes que saber que en estas calles, ya sea que te tienen que dejar pasar primero a ti o tú tienes que dejar pasar a alguien primero, lo que me parece muy bien. Pero de nuevo, yo como lituana, la que no sabe manejar, diría, pues es por lógica, ¿no? Alguien tiene que dejar pasar, ¿no? Para que todos pasemos, digamos así. Y se me hace curioso, realmente, que pongan eso en los edificios o un señalamiento aparte, digamos así, en un poste, por así decirlo. Pero sí, sí lo he visto, por ejemplo, en Mérida existe. Y el último señalamiento del video del día de hoy es que dice con lluvia maneje con cuidado o algo así, o también si toma no maneje, su familia lo espera, creo que lo ponen así. De nuevo, si hablamos del clima, en este caso, pues en Lituania llueve cuando sea, no existe una temporada de lluvia, no lluvia. En Lituania llueve en marzo, llueve en junio, llueve en octubre, llueve en diciembre, llueve cuando sea, no como aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México y sus alrededores, que existe como una temporada de lluvia, por así decirlo. Entonces tendría sentido que existiera este señalamiento en Lituania. Y más si existiera un señalamiento, por ejemplo, para la nieve, el hielo, ¿no?, en invierno, de que con cuidado, ¿no?, o sea, maneje con cuidado con nieve, con hielo, digamos así, pero no existe. Yo creo que de nuevo se entiende que tienes que tener cuidado si llueve, si nieva, si hay hielo en el camino, en las carreteras. Tienes que tener cuidado. Entonces se me hace como raro, extraño un poquito ver señalamientos así. Al igual que dices, bueno, yo entiendo, si tomo no debo de manejar, ¿no? No tiene que decírmelo. Y aunque me lo digan, los que quieran manejar tomados, borrachos, lo van a hacer, lamentablemente, esta es la verdad. Entonces también es otro señalamiento, bueno, mensaje. En este caso podría ser que he visto y se me hace extraño, y yo no los he visto en Lituania, que digo, hay pues en Lituania también gente que toma y maneja. Pero bueno, estos son todos los señalamientos que yo tengo en mi lista el día de hoy, de los que les quise hablar. Y pues nada, hasta aquí este videito sobre los señalamientos que yo diría que son bastante comunes en México, o al menos en las carreteras las que me ha tocado recorrer, o las ciudades que me ha tocado visitar, digamos así, y los que yo no he visto en Lituania, digo, ni yendo en autobús a algún lado, ni en coche de otra persona, yo he visto esos señalamientos. Puede que existan, pero entonces podríamos decir que tampoco es que sea algo muy común, ¿no? Si no se le queda grabado a uno, digamos así. Y obviamente también en Lituania existen señalamientos como universales, podríamos decirlo, ¿no? De que izquierda, derecha,
que no se puede estacionar o el estacionamiento, algo así. O sea, sí verán también ese tipo de señalamientos, los mismos que van a haber en México, perdonen, y supongo que en Colombia o en España o en Estados Unidos. Tal vez puede que cambien los colores o, bueno, alguna otra cosa, pero va a seguir siendo el mismo señalamiento, por así decirlo. Y pues nada, pues déjenme saber qué les pareció este video, si estos mismos señalamientos sí existen en sus países, o en el país donde ustedes residen, si residen en otro país, obviamente. Y si se quedaron con alguna duda, pregunta, me las pueden dejar como siempre debajo de este video. Y como siempre les pido que le den me gusta al video, que lo compartan con las personas que estén buscando información sobre mi país natal, Lituania, o sobre los señalamientos en las carreteras lituanas. Suscríbanse a este su canal y nada, se me cuidan muchísimo. Les mando muchos besos y abrazos y nos vemos en un próximo video. Bye bye.